Porque. Perdón, lo llamaste a Manu A para mano. Estaba un que. poco confundido con el tema de la pesadilla, no sabía qué me había pasado. Entonces, pues nada, simplemente le comenté y él. ¿Recordás algo después de todo ese momento? ¿Cómo evolucionaste? ¿Algún? Mira, lo único que me acuerdo es que. Hubo unos comentarios que dicen que vos tenías problemas con los vecinos y que había sido todo eso estuvo dentro de tu viaje. Eso fue un sueño, que yo tenía problemas con los vecinos, que me querían pegar, que me querían echar del barrio, que Que esas te cosas tiraban piedras también, ¿no? me golpeaban la persiana con un palo, me tiraban piedras, me decían de todo, era una situación muy fea, ¿no? Y entonces lo llamé a Manu para que me ayudara, me golpeaban la puerta de mi casa, me decían que salga, y yo no quería. Estaba asustado. Pará. Vos no te acordás de nada. Es que yo me acuerdo poco, pará. O sea que se podría decir que estaba completamente loco. En ese momento, ido. Y en ese momento de mi vida yo estaba en lo que se llama transeúnte. El sonido no sale, ¿no?